Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles. En las calles con Jerry Vergés. Amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, en los últimos 25 años el centro de Cancún ha estado semiatendido y las obras que se han hecho han sido parciales y no corresponden a un proyecto integral. Son populistas y son trabajos oportunistas. Millones se han invertido, pero hasta ahora se añora esa avenida Yaxchilán llena de vida y repleta de turistas. Acompáñenos a preguntarle a los cancunenses, ¿qué opinan sobre esta representativa avenida Yaxchilán? Acompáñanos. A comparación de años anteriores, donde se veía la derrama económica que venía del turismo, hasta aquí llegaba, pero ahora no sé si por el crimen organizado o quién sabe qué ha pasado, la gente pues ya no acostumbra a venir por estas áreas. Yo porque vine a hacer un trámite, pero si no, ni me vengo a meter aquí. Pues que día con día pues va quedando más vacía por la inseguridad, ¿sí? A pesar de que está la Policía Federal, pues hay día con día vemos que hay más delincuencia en la avenida, entonces a eso se debe que la avenida Yaxchilán esté más vacía, cada día más. Esté bien claro de las noches, porque hay días tan oscuras, las calles, es como las colonias están. Se queman los focos y no lo arreglan. Las inundaciones, el tráfico, ahorita está inundando mucha gente, entonces realmente sí se necesita mucho apoyo gubernamental para que haya una mejor vía de tránsito. Sí se pone muy feo cuando llueve y no hay paso aquí, entonces no hay modo de pasar, está todo lleno de aguas negras y no es muy agradable. Para hacer una zona turística no es muy agradable. Hay muchos hoteles abandonados, muchos comercios abandonados. Pues ahorita ya no llega pues mucha gente pues a comer, ya pues está uno tranquilo aquí, venir con la familia o algo, cosas así. Pues ha bajado mucho la ocupación, ya no es como antes y pues puedes ver que hay mucha inseguridad igual cerca de aquí, entonces pues ya no es tan recomendable venir. Pues ahorita ya sabe que se inundaba con la lluvia, los pozos que lo hicieron más grandes, tubería más gruesa. Va a estar mejor, yo creo que ya no se va a inundar. De hecho la han arreglado, que está muy, muy agradable. Primero que está muy angostita. Segundo, pues hay mucho tráfico. Está muy bien, está muy, la más concurrida creo en los negocios. Y muy hermosa la ciudad, se siente yo que está bien. Sí, ahorita con la situación que estamos viviendo, pues se necesita más seguridad, más por los turistas, que ahorita viene la temporada que es Spring Break, debe haber más seguridad. Regularmente siempre ha estado igual, no he visto ningún cambio que favorezca a la ciudad. Ya no hay tanto ambiente como antes, sí, antes lo había muchos restaurantes, pues clubes nocturnos, y ahora ha reducido mucho el ambiente aquí. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la avenida Yaxchilán no deja de ser una de las avenidas más bonitas, ya que es una de las principales de Cancún, aunque deja mucho que desear su infraestructura y sobre todo la delincuencia. Comunicó por ustedes Jerry Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación.